El aceite de oliva es un ingrediente fundamental en la cocina, pero también ha sido imprescindible en el botiquín de muchas casas. A mí me decía mi abuela, abuela, que me he quemado, ponte un poquito de aceite de oliva, que tengo una grieta en los labios, ponte un poquito de aceite de oliva. Hoy tres enfermeros del Hospital Cordobés de Puente Genil han desarrollado un producto basado en el aceite de oliva virgen extra, que ya se utiliza en ocho hospitales andaluces para prevenir la aparición de úlceras en la piel de enfermos con problemas de movilidad o circulación. Porque aporta hidratación, la piel queda mucho más tersa, se rompe menos. Le han puesto el nombre de Oleicopiel, un producto que conserva intactas sus propiedades antioxidantes gracias a un envase de aluminio. Contiene un 98% de aceite ginense obtenido de una manera especial. La recolecta se hace un mes antes que el resto de, de recolectas para evitar que la, lo que cae el fruto empiece el proceso de oxidación. Un alivio para personas como Alejandro, un octogenario a quien sus varices, en ocasiones convertidas en heridas, le recuerdan la dureza del oficio de dependiente que ejerció durante más de seis décadas. Le valió unas 15 o 20 curas y la verdad que me ha ido perfectamente y que supone también un ahorro para la sanidad pública. Estamos hablando de millones de euros anuales en España para, para el tratamiento de la úlcera. Una solución obtenida de este oro líquido que ya se está probando en hospitales de Madrid, Valencia y Galicia.